Alejandro Gaviria advirtió consecuencias desastrosas para pacientes crónicos por intervención de EPS Sanitas. El exministro de Salud durante el gobierno de Juan Manuel Santos y que hizo parte del gabinete del presidente Gustavo Petro aseguró que hay una inminente destrucción del sistema de salud por decisiones caprichosas. La intervención de la EPS Sanitas por parte de la Superintendencia Nacional de Salud ha generado indignación y preocupación en varios políticos y exfuncionarios del gobierno nacional, que advierten graves consecuencias en el sistema colombiano. De acuerdo con el Superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, la entidad promotora de salud fue intervenida porque incumplió requisitos financieros de habilitación. A pesar de los argumentos de la Superintendencia para el exministro de Salud y de Educación Alejandro Gaviria, la medida no fue adecuada y además representa el fin del sistema de salud, el cual catalogó como el avance social más importante del país desde la Constitución Política de 1991. Por decisiones caprichosas, no bien fundamentadas, desafueros, incluso que vienen desde el mismo presidente de la República, estamos ante la inminente destrucción del sistema de salud, precisó el jefe de cartera de salud durante el gobierno de Juan Manuel Santos entre 2012 y 2018. Aseguró que la vida de millones de personas se verá afectada por consecuencias desastrosas, que afectarán sobre todo a personas que padecen enfermedades crónicas y que en este momento están pasando por tratamientos prestados el sistema de salud. Parece exagerado, podría causar muchas muertes, advirtió Gaviria. Alarmante panorama tras intervención de EPS Sanitas. De hecho, en su cuenta de X compartió una publicación del periodista de salud Ronnie Suárez Elemín, en la que se divulga el punto de vista de una usuaria de Sanitas, madre y paciente de la Fundación Colombiana de Enfermedades Huérfanas, que deja sobre la mesa las implicaciones que tendría la intervención de la EPS para los afiliados. Las EPS intervenidas por el Estado son las que más barreras y dificultades ponen a la hora de un diagnóstico, un tratamiento adecuado y la entrega de medicamentos a sus pacientes. Tal decisión gubernamental, por experiencias muy conocidas, llevan al deterioro en la salud de los pacientes con enfermedades huérfanas, ya que no reciben a tiempo los medicamentos, ni mucho menos hay diagnóstico, se leyó en el texto compartido en la red social. Además, según explicó al tiempo Gloria Quiseno, presidenta de la Asociación de Usuarios EPS Sanitas, la intervención de la entidad promotora de salud no fue una sorpresa, puesto que ya se habían generado rumores al respecto. Adicionalmente, aseguró que podría tratarse de una estrategia para que sea aprobada la reforma a la salud que trata de impulsar el gobierno del presidente Gustavo Petro. Desde hace rato se comentaba en el medio la posible intervención de Sanitas. No es una sorpresa, porque desde que este gobierno presentó la reforma a la salud, lo que le plantearon al país fue crear una crisis. Crearon la crisis y hoy intervienen a Sanitas, una de las mejores EPS del país, aseguró la presidenta de la asociación al periódico citado. Sin embargo, el primer mandatario defendió las medidas tomadas por la Superintendencia Nacional de Salud. Obedecen a irregularidades anteriormente evidenciadas y que debían tener una respuesta conforme a la ley. El gobierno tiene la obligación de salvar el sistema de salud y la vida de los colombianos. El actual sistema, como desde hace años se venía denunciando desde diferentes instancias de control administrativo, judicial y político, extrajo recursos públicos por decenas de billones de pesos que no se invirtieron de acuerdo a la ley y se perdieron. Y debemos actuar de acuerdo a la ley y la Constitución y con decisión, indicó el jefe de Estado en su cuenta de X. Otro exministro de Petro se despachó por el caso Sanitas. Por su parte, el exministro de Hacienda José Antonio Campo también se pronunció al respecto en la red social, indicando que la intervención a Sanitas es una respuesta al fracaso del proyecto de reforma a la salud, que se debatirá en la Comisión Séptima del Senado el 3 de abril de 2024. El gobierno es incapaz de manejar el sistema. Se necesita un acuerdo con los agentes de las principales EPS para evitar la crisis total del sistema, que sufriremos todos los colombianos, aseveró el exministro.